Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Presencia con aclamaciones. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Saber que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, al gran Rey, venid, adorémosle.
Nosotros y nos ocultará su rostro.
Espíritu Santo, como era en el principio, ahora
de la carta a los romanos. Ya es hora que despertéis del sueño. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Mi alcázar, mi libertad. En que me amparo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios mío, Jesús, mi peña en que me amparo. Nos ha suscitado sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, como lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos. Libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Abre a mis ojos y la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre. Que libres del temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el sol que nace de lo alto, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Por lo amor.
que hemos sido llamados a participar de una vocación celestial, bendigamos por ello a Jesús, el pontífice de nuestra fe, y supliquémosle diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, que por el bautismo has hecho de nosotros un sacerdocio real, haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza. Escúchanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandatos, para que por la fuerza del Espíritu Santo nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros. Escúchanos, Señor. Danos tu sabiduría eterna, para que permanezca con nosotros y con nosotros trabaje. Escúchanos, Señor. Concédenos ser la alegría de cuantos nos rodean y fuente de esperanza para los decaídos. Escúchanos, Señor. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Escucha, Señor, nuestra oración matutina y con la luz de tu misericordia alumbra la oscuridad de nuestro corazón, para que, habiendo sido iluminados por tu claridad, no andemos nunca tras las obras de las tinieblas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Muy buenos días a todos. Buenos días. Bienvenidos, hermanas, hermanos peregrinos. Somos parte de esta iglesia que peregrina en el tiempo, haciendo presente a Cristo de palabra y obra. Y hoy nos reunimos para alimentar esta fe, educarla en el Evangelio y poder llevar a cabo la obra para la cual existimos, para ser signo del reino de Dios. Ya lo veremos en el momento del Evangelio. Y hoy que nos reunimos para celebrar la fe, con la compañía de Santa María de Guadalupe, nuestra tierna madre, a quien se dedica este templo hermoso, grande casa para María, para cobijar a todos sus hijos peregrinos. Pero es para que seamos misioneros. La fe no se acaba acá. Aquí se anima, aquí se alegra, aquí se fortalece. Pero la vida de la iglesia está en la calle, en los trabajos, en la familia, en la cultura, en todas partes. Allá donde vivimos, en la parroquia, la fe, ahí se ve que esa luz tiene la iglesia. ¿Qué grado de compromiso tenemos los que tenemos grande devoción a María y le creemos y seguimos a Cristo? Bienvenidos, pues, con estas ideas a los que los invito. También hoy vamos a tener presente a Blanca Estela Rosales Godínez por su salud integral. Siempre tenemos presente la salud física y la mental, y la espiritual, y la económica, y la cultural. Seres, imagen de Dios, completamente sanos. Incluso aunque andemos a veces decaídos físicamente, sanos en el corazón para poder ser reflejo de Dios. Hoy también pedimos por nuestro hermano Filemón Cepeda, presbítero, pastor a su servicio, que se encuentra bastante delicado. Todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Señor esté con todos ustedes. Hermanas, hermanos, los invito a pedir perdón, porque con 20 siglos y los años que cada uno se carga encima, sabiendo que somos frágiles, olvidadizos y rápido nos acomodamos, olvidamos lo esencial. Nacimos para ser signos del reino de Dios. Y esto a veces lo cambiamos por 20.000 asuntos muy hermosos algunos, pero que no son signo. Y por eso retrasamos lo que Dios quiere, plena alegría y salvación para todos. Pidamos perdón, porque los consagrados por el bautismo a veces no estamos en la tarea que se nos ha confiado de parte de Jesús resucitado. Defensor de los pobres. Señor, ten piedad de nosotros. Pedimos perdón cantando. Señor, ten piedad de nosotros. Refugio de los débiles. Esperanza de los pecadores arrepentidos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre.
ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Vamos a tomar asiento, pongamos mucha atención. Ahí está el centro de nuestra fe y la tarea de los que somos iglesia. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucho mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. De modo que, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado tuvo poder para causar la muerte, así también la gracia de Dios, al justificarnos, tenga poder para conducirnos a la vida eterna por medio de Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Concédenos, Señor, hacer tu voluntad. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Concédenos, Señor, hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Concédenos, Señor, hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea, no he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Concédenos, Señor, hacer tu voluntad. Que se gocen en ti, que se alegren todos los que te buscan. ¿Cuántos quieren de ti la salvación? Repiten sin cesar, ¡qué grande es Dios! Concédenos, Señor, hacer tu voluntad. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento, por favor. A veces muy explícitamente, a veces indirectamente, especialmente los cuatro evangelios que son versiones de un solo evangelio vivo llamado Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios vivo, la buena nueva de parte de Dios para nuestra alegría y salvación, se habla muy acentuada, muy centralmente, del reino de Dios. Y con frecuencia lo olvidamos. Y esto no lo podemos olvidar. Desde el inicio de la misión de Jesucristo hasta el envío de Jesús resucitado a sus apóstoles, es el reino de Dios. Todas las parábolas, expresamente cuando habla de qué manera crece el reino, cómo se recibe, cómo se trabaja, cuáles son sus frutos. Incluso cuando habla de las comidas que apuntan a la Eucaristía, siempre está hablando del reino de Dios. La encarnación de la palabra eterna hasta la Pascua, para nuestra alegría y salvación, es la presencia del reino de Dios. ¿Y qué es esto que tenemos una palabra tan decaída a través de la historia? Reino, rey, reinado. No tenemos a veces más palabras, pero con tal de que le demos su sentido, no el que nosotros queramos, sino el que Dios le da. Y sabemos cómo lo define, lo describe con palabras y acciones, para que entendamos cabalmente de qué se trata cuando decimos, o Él anuncia, o nosotros aceptamos, y vamos a la tarea de eso del reino de Dios. Claro que el reino de Dios solamente se puede recibir con una actitud de apertura, sin prejuicios, sin condicionamientos de nosotros a Dios, sino con tal apertura y disponibilidad. Y lo único que se espera es que vivamos conforme a ese don recibido. El reino de Dios, en una forma sencilla, es la presencia de Dios como el sumo bien en nuestras vidas, en nuestra historia, en nuestro camino de la tierra y que nos abre hacia la eternidad. Presencia de Dios. De tal manera esta presencia aceptada por nosotros que nos lleva a vernos, a tratarnos, a trabajar la tierra, a crear civilizaciones que manifiesten este reino de justicia. Pero no simplemente reflejo de la justicia humana, que muchas veces, o más bien siempre necesaria, pero muchas veces fruto de grupos de poder con lagunas, con trampas, pero al fin y al cabo necesitamos una justicia civil
que salvaguarde nuestros derechos, regule nuestras relaciones de sociedad. Pero no es eso la justicia de Dios. La justicia de Dios es misericordia. Leamos los santos evangelios y ahí está de qué se trata la misericordia. Dios es misericordia. Dios es justo dándonos no solamente lo que nos pertenece o merecemos, sino lo que necesitamos para humanizarnos, para alegrarnos y salvarnos. Esa es la justicia a la que los cristianos debemos de aspirar sin dejar de entender y procurar que sea mejor la justicia civil que nos hemos creado para regular nuestras relaciones en el día a día. El amor es un reino de amor, pero no es un amor en corto, entendido como relaciones cortas de familia, de amigos, que por el apellido, la sangre, por la simpatía, guardamos nexos de yo te doy, tú me das y me siento a gusto contigo. Eso se da por hecho y es muy necesario para la vida cotidiana de todo ser humano. Sino el amor, que es, ante todo, son actitudes y conductas, costumbres de respeto a las personas, de solidaridad con las personas, de trabajo por el bien común. Todo lo que engrandezca al individuo y a la comunidad humana, eso es amor. Desde el servicio más humilde, necesario, sencillo, hasta lo más trascendente, intelectual y celestial. Por eso el amor no se puede reducir a sentimientos o emociones muy legítimas, pero no se reduce a eso. A veces puede haber esa compañía de sentimientos y emociones, pero ante todo es la manera como yo te veo y te trato. Y tú también a mí. Reino de qué? Justicia, amor, de verdad. Pero no como las verdades diversas que nos sirven a nivel práctico, verdades científicas, culturales, costumbristas, religiosas, bla, 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 bla. Todas esas verdades de distinto tenor, tamaño, importancia, permanencia, etcétera, etcétera, todas importantes. Hasta la verdad que tú crees tener es importante porque le da sentido a tu vida personal, pero no la impongas como universal y de salvación. La verdad absoluta es Dios. La verdad, para que la comprendamos de Dios, se nos ha hecho a nuestra medida, a nuestro alcance. Es aquel que tomó nuestra carne humana para entendernos de qué va a ser ser humano, hijo de Dios, reinado de Dios en nuestras vidas hasta la eternidad. La verdad de Dios es Cristo Jesús. Y en esa verdad, cuando de veras nos vemos reflejados y nos esforzamos por ir creciendo integralmente, somos lo que Dios soñó, hombres nuevos a imagen de su Santísimo Hijo. Y entonces sí, ese sueño de la humanidad es ser mejores cada día, más felices y trascender, el sueño hecho al alcance de nosotros es Cristo. El sueño de la humanidad, aunque no lo supiéramos en otros tiempos, aunque no lo comprendamos actualmente y otros lo sigan buscando de mil maneras, el sueño de la humanidad de ser mejor es Cristo. Pero necesitamos vernos en Él. Esa es la verdad que se nos da. Y cuando hablamos de que el reino es paz, no es la paz fruto de acuerdos de los beligerantes. Incluso se ha acuñado una frase que en lo personal me suena bastante cínica, muy real, porque así hemos hecho el mundo. Pero no necesitamos prepararnos para la guerra para salvaguardar la paz. Esa es una paz que siempre está pendiendo de un hilo, porque depende de componendas, depende de grandes, de armas, de sinvergüenzadas, de falsa diplomacia, o de callar la boca, o de apresar a la gente, o de los camposantos. Esa no es la paz. El shalom, paz de Dios, tiene que ver con otra cosa. Teniendo la presencia de Dios y siendo congruentes con su presencia, se traduce en armonía, se traduce en justicia social, se traduce en respeto y diálogo honesto entre nosotros, se traduce en ayuda recíproca entre nosotros. Ese es el reino de Dios permanente, y que este capítulo que acabamos de escuchar, la parte central, la primera que le antecede, habla del reino. Y el Señor exhorta, mueve, inquieta de mil maneras
para que nos abramos y recibamos el reino, y se nos da como regalo de Dios, pero requiere una tarea de nosotros: moldearnos culturalmente a los signos de este reino. Por eso ahora dice ahí, ¿verdad?, que estemos atentos. Atentos, porque el don del reino que se nos dio requiere estar despiertos, requiere libertad ejercida con responsabilidad y creatividad. Que no nos durmamos en nuestros laureles pensando que porque somos religiosos en el sentido de tener costumbres, devociones religiosas, sentimientos religiosos, ya llegamos, ya estamos. No, mis hermanos, esas son expresiones que envuelven el regalo, lo hacen apetitoso y bonito. No, requiere un trabajo de atención, porque también los dones los podemos despreciar, olvidar o malversar. Por eso insiste Jesús: estate atento, que te encuentre trabajando tu Señor, haciendo lo que conviene. Y en especial la última parte, porque parecía ser que sus oyentes no lo entienden, como a veces parece ser que no le comprendemos nosotros, a pesar de 20 siglos, lo dice poniendo una parábola más, del buen administrador. Y esto lo dice primero para los sacerdotes. Sorry, Margarito, pero lo dice para mí, para mis hermanos, para los obispos y para el Papa. Atentos, ministros, pastores de mi grey, atentos en lo que hacen, celebran, predican, educan, sirven, alientan, congregan, atentos con esto del reino de Dios. Ah, pero no solamente a nosotros, también a ustedes. Ustedes que están en el ancho mundo de todas las demás dimensiones de la sociedad y de la vida humana. Atentos, laicos y consagrados. Si creen y se han abierto al reino, den los signos del reino en el mundo de la política, la economía, la cultura. No me cansaré de decir eso, repitiendo lo que dice nuestra iglesia, los concilios, la sana doctrina, el evangelio. El reino de Dios provoca una nueva cultura, una nueva manera de vivir la pareja, la familia, la sociedad civil. Por eso ustedes, laicos, no pueden dormir. Decir, ya soy de esta agrupación, ya colaboro por aquí, ya rezo, ya tengo devociones, sino todo esto tiene que expresar y alentarnos a vivir los signos del reino de Dios. Y voy terminando. No quiero hablar de lo que nos aparta del reino, que ya hemos hablado y a mí me duele y me molesta mucho. Yo espero que ustedes también estén bien informados, adoloridos, pero no locos, y llenos de esperanza a pesar de tanta violencia antirreino. Pero hoy quiero hablar de lo que sí es alegría, pero que hay que darle su justo lugar, porque si no, otra vez olvidamos el reino. En pocos días, para los que tienden mucho a tener la cultura de los hermanos Allende el Bravo, pues es día de Halloween. Y ¡oh, el Halloween! Bueno. Para otros que somos de cuño muy mexicano, expresión entre lo cristiano y lo prehispánico, viene el Día de los Muertos, también nos inquieta, nos alegra, nos hace fervorosos, hacemos mucha pachanga de la calaverita y eso, muy cosa buena, ¿cómo no? Ojo, pero cada cosa en su lugar. Y al poco rato tendremos nada menos que la gran fiesta de Guadalupe, la señora que nos trae el reino en su santo vientre, que es Cristo Jesús, la presencia de Dios vivo. Y también haremos fiesta, nos vamos a preparar, y al fin de, y a mediados, el nacimiento, y al final el nuevo año. Y lo que anda moviendo muchas inquietudes, viene el Papa, no sabemos el mes, ahora sí, como dice, ni la hora ni el día, pero sí viene, por gracia de Dios y decisión del Papa. Y algunos ya están pensando, frotándose las manos, en cuánto venderán la camiseta, el vasito de recuerdos. Y otros pues dicen, ay, con que lo vea y me vea, con que lo toque, le dé un regalito y me cambie su solideo por el que le voy a dar, tomarme la foto. Todo eso es válido, todo eso alienta, alegra el corazón. Yo soy uno de los primeros que me gustaría tocarlo y hablar una palabrita con él. Claro que sí, ¿por qué no? Es nuestro hermano mayor en la fe.
Es algo extraordinario. Pero yo no puedo olvidar que todas estas fiestas y muchas más que ahorita no hay tiempo para recordarlas y sus expresiones deben ser señal del reino de Dios y llevarnos a una tarea permanente, no de dormidos, sino bien despiertos, hacia el reino de Dios. Porque si alguien todo lo quiere reducir, por ejemplo, con la venida del Papa, una foto, estás poniendo estático lo que es vida, dinámico, que te mueve a soñar, a hablar, a trabajar más, sino te anquilosas, como tus ideas, por muy buena doctrina, se quedan en ideas estáticas. Tus celebraciones, ritos maravillosos y solemnes, vistosos, se vuelven vacíos, se vuelven mecánicos. Cuidado con eso. Nosotros nacimos por el reino de Dios y para el reino de Dios. La iglesia nació para evangelizar en el reino de Dios. El ministerio sacerdotal existe para servir a la iglesia y la iglesia al mundo en el reino de Dios. Y para eso todas estas fiestas ordinarias, anuales, extraordinarias como la venida del Papa, que nada nos distraiga. Todo aliente y recuerde la tarea principal. María, silenciosamente, pero de una manera plena, maravillosa, nos está recordando por qué existimos y venimos aquí. Que lo que yo no he podido expresar se los diga a ella o él, en su inteligencia, en su libertad, en su corazón. Pero somos del reino, signos del reino, y no otra cosa. De pie, por favor. Por eso mismo, porque somos fragilidad y olvido y acomodo, oremos unos por otros para que el Señor nos dé su espíritu y estar atentos para que cuando definitivamente nos visite, nos encuentre trabajando por el reino de Dios, sumo bien de toda la humanidad. Te rogamos, Señor. Para que los cristianos manifiesten su fe con la propia conducta, oremos. Te rogamos, Señor. Para que los paganos que no conocen a Dios sean iluminados con la luz del Evangelio, oremos. Te rogamos, Señor. Para que los despreciados y torturados se vean libres de sus sufrimientos, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por todos los obispos, presbíteros religiosos y religiosas y laicos reunidos en el sínodo episcopal, para que Dios se digne visitarlos con su gracia, iluminarlos con su espíritu y revestirlos de su fuerza para que puedan encontrar una respuesta adecuada a las necesidades pastorales de las familias de nuestros tiempos. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que nosotros vivamos siempre en la gracia de Dios, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor aligere los trabajos de este día y nuestras tareas nos aporten consuelo y alegría, oremos. Te rogamos, Señor. Por la salud de nuestra hermana Blanca Estela Rosales Godínez, oremos. Te rogamos, Señor. Por la salud integral de todos los presentes y ausentes, para que tengamos salud plena y a trabajar por el reino, y especialmente hoy por nuestro hermano pastor sacerdote Filemón Cepeda. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento, por favor. Thank you.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el Creador del género humano, sino también el Autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Dios está en el cielo y la tierra. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas y hermanos, verdaderamente este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo, acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco y los padres sinodales,
con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fijémonos bien en esta oración tan sencilla y crucial que la Iglesia, inspirada por el Espíritu, puso en la Eucaristía. Se resume todo el andar de Cristo y toda la tarea de la Iglesia. Por eso digamos como Cristo enseñó: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesucristo, pan de vida eterna. Dichosos nosotros invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Thank you.
pie, por favor. Oremos. Renovado, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta bendición en nombre del Señor se las doy para que regresemos misioneros del reino de Dios. Evangelizar es anunciar el reino de Dios. Para que sus hijitos cuenten, después de la bendición de María Santísima de Guadalupe, con un hogar que los enseñe el verdadero camino de un cristiano, discípulo de Cristo. Y bendigo los símbolos religiosos que tienen en sus manos expresión de nuestra devoción y que nos recuerda cuál es lo central de nuestra fe. Que el Señor Dios esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.